Hola mis renegados ninjas clase S, y también, piratas XD, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, un tiempo ha pasado, pero hoy continuaremos con este fanfic, pero antes de seguir, vamos con los saludos del día, y son para Jaime Bernal, undécimo CPP, Alex Fénix, Simia, User, Enrique Xochiwa, Ana María Munibe, Kiomi, y por último, Kevin Joel Flores Marcos. Y ahí están todos los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, ni tampoco de One Piece, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, los Mugiwara fueron invitados a un gran banquete hacia el castillo de Neptuno, que también le dijo que le daría lo que ellos pidiera. Pues iré, gritó Luffy asintiendo, y el resto asintieron con confirmación, porque les darían lo que pidieran, lo cual les había gustado mucho. Porque eso haría más fáciles las cosas para ellos, y Nami miró hacia Kaimi con Papagu con curiosidad, Luffy también, ¿ustedes no vendrán?, preguntó Luffy con curiosidad, bueno, Eto, no nos invitaron, respondió Kaimi un poco apenada, no pasa nada, el viejo de seguro estará de acuerdo con que ustedes vengan, ¿no es verdad viejo?, preguntó Luffy con diversión, oye, vaca, no le digas viejo, es Neptuno-sama, decía Papagu con miedo, porque él sí le tenía mucho respeto, tranquilo, el abuelo accederá a esto, es lo primero que nos dijo antes de ir hacia su castillo, dijo Nami asintiendo, y todos miraron hacia el rey Neptuno, que solo dijo, claro, no tengo problemas, sus amigos pueden venir, respondió Neptuno asintiendo, que gritaron Kaimi con Papagu incrédulos, porque iban a ir hacia el castillo del rey. Lo cual era un gran privilegio para ellos, pero a los Mugiwara les daba igual, pero en otro lado, con Naruto, estaban paseando con mucha tranquilidad, Naruto, ¿estás despierto?, preguntó Shirahoshi con curiosidad, estoy despierto, no te preocupes, solo estoy pensando en muchas cosas, respondió Naruto que estaba con mucha tranquilidad, bueno, iremos hacia el bosque marino, ¿quieres ir?, preguntó Shirahoshi con curiosidad, ¿un bosque?, creo que ya lo dijiste una vez, eso creo, pero sí, vamos hacia ese lugar, pero quiero saber, porque es algo que quieres ver, preguntó Naruto con curiosidad, bueno, dijo Shirahoshi que no terminó sus palabras, porque Bon-chan habló, cuando estaba haciendo turismo, escuché que ese lugar, el bosque marino, es en donde todos los barcos descansan en paz, habló Bon-chan asintiendo. ¿En serio?, preguntó Naruto porque ahora, sí estaba impresionado, sí, fueron varias sirenas con gyojines que decían eso, creo que empezaron a ir a ese lugar misteriosamente, no lo sé, pero ¿qué dices tú?, contrapreguntó Bon-chan con curiosidad, bueno, yo digo que era por esos gyojines que nos quisieron forzar a que nosotros los siguiéramos, respondió Naruto asintiendo, bueno, soy de aquí, y ese lugar es así desde que los piratas entraron a esta isla, respondió Shirahoshi asintiendo, oh, ya veo, creía que era por esos sujetos, pero es como algo natural, decía Naruto con diversión, exactamente, iba siempre a ese lugar con mis hermanos, y también mi madre, había varios objetos que los piratas dejaban atrás, ya saben, como cuando no llegaban a nuestro hogar, ahí hay muchos peces, y otras cosas más. Habló Shirahoshi con diversión, pues andando, si hay varios barcos, apuesto que también está nuestro barco, maldición, estoy seguro que está en ese lugar, pensando en que nosotros pasamos a mejor vida, habló Naruto suspirando, jejejejeje, hablas como si fuera que tu barco tuviera vida, dijo Shirahoshi con diversión, aunque no lo creas princesa, todos los barcos, aunque también es una leyenda pasada de marinero a marinero, nosotros los piratas sabemos que nuestro barco tiene su propia personalidad, no puedes decirle, su propio ser, y se hacen llamar, Clawbauterman, es un pequeño ser que está como un marinerito, yo lo vi una vez, en mi barco, estaba dispuesto a hundirme con él, pero él optó por que mis nakamas y yo viviéramos, porque dijo que tenía que cumplir un papel todavía, y no se había equivocado.
Clavouterman se manifiesta en los barcos que son bien cuidados, no lo puedes ver de cerca, solo desde lejos, tiene un mazo de madera, y parece un niño a la vista, que tiene una capucha impermeable, y está con una gran sonrisa, hablo Bonchan con una sonrisa, no me digas, ¿es en serio?, pregunto Shirahoshi sorprendida, claro que sí, Bonchan no te miente, respondió el apodado cisne, que estaba con diversión, no puedo creerlo, pero ¿qué tiene de especial ese?, ¿cómo se llama? Preguntó Shirahoshi con curiosidad. Se llama Clavouterman, es la manifestación de los barcos, o su ser, no lo sé, no te sabría explicar muy bien qué es ese ser, pero es alguien que siempre está alegre, y también, cuando el barco corre peligro, empieza a avisar a toda la tripulación, pero los que no saben de él, simplemente dicen que es su instinto marinero, pero no lo es. Clavouterman es alguien que se muestra cuando un barco es bien cuidado, y también es respetado, y también se siente parte de una tripulación. En mis días de novato como pirata, había oído que ayudó a muchos marineros, así como piratas, y algunos por esa razón, están dispuestos a morir con ellos, porque su barco, es alguien que está vivo, los que realmente lo vieron, son los que saben de esto. Yo no tendría que estar aquí, pero mi barco, me dijo que aún era muy pronto, y acepté su última voluntad, porque cuando fui capturado, Mugi-chan con Naruboy, llegaron a ese lugar, y sabía que el momento de que cumpliera la última voluntad de mi barco, estaba aquí, y no dudé en seguirlos a ellos, aunque también, Mugi-chan es mi amigo. Respondió Bonchan con una gran sonrisa, no puedo creerlo, dijo Shirahoshi que estaba sorprendida por lo que decía Bonchan, ¿en serio Naruto?, preguntó Shirahoshi sorprendida, pues claro, lo vi una vez, estaba martillando el barco de Hancock que está en la isla de las Amazonas, fue algo extraño, pensé que estaba alucinando, pero en el entrenamiento, Reilly me dijo sobre ese ser, y que nuestro barco, el Zombie, tenía uno, aunque no puedo verlo todavía, estoy seguro que su viaje está recién empezando, pero quién sabe, respondió Naruto que estaba mirando hacia la princesa, que estaba sorprendida por todo lo que decían los piratas Mugiwara, bien bien, vamos hacia ese lugar, tal vez esté triste, decía Naruto que estaba mirando hacia una dirección, mientras que Shirahoshi había sentido con confirmación. Mientras que iba hacia en donde estaba el bosque marino, pero en el distrito de los Gyojines, varios subordinados de Jodion se esperaban su regreso, pero pasaron horas, y nada que volvía su líder, lo cual les preocupaba mucho, porque de todos ellos, Jody, era el más fuerte, y también, estaban esperando a un aliado poderoso que vendría para hacer una alianza, porque afuera de su distrito, un barco había frenado, mientras que estaba siendo arrastrado por un ser que parecía un niño, y un bander de quien había bajado para hablar con Jody Ions que pensaba que ya lo estaba esperando para hacer una alianza, pase, habló el que estaba vigilando la entrada en donde realizarían la alianza, mientras que varios Gyojines vieron quién era el ser que haría una alianza con ellos, y estaban con diversión. Mientras decía, Bander Decken, y estaban con una gran sonrisa, vaya vaya vaya, veo que sí saben quién soy, lo cual estoy agradecido, he venido a ustedes, porque sé muy bien, que también tienen mucho que ganar, no es así, Jody, porque sé que eres más famoso que yo, decía Bander Decken con diversión, nuestro líder, aún no regresa de su pequeño asunto, habló un ser que parecía un pulpo de color azul, que miró hacia Bander Decken, que miró en todos lados, porque eso era raro. No te preocupes, nosotros también estamos interesados en hacer una alianza contigo, Bander Decken, así que no te preocupes, habló el Gyojin con diversión, no me lo tomen a mal, pero, ustedes no son los líderes, la oferta que me dieron, fue de Jody Ions, no de ustedes, porque sé que él no está para juegos. Así que hablaré solo con él, porque sé que con su ayuda, podré alcanzar a Shirahoshi, es mi más grande deseo, si él acepta eso, yo, también le ayudaré a tomar esta isla, y haré que Neptuno salga de su trono, pero quiero saber cuáles serán las condiciones para que ambos hagamos una alianza, no aceptaré nada, porque tal vez ustedes me jueguen sucio, así que esperaré aquí pacientemente, hablo Bander Decken estoicamente, no te preocupes, también mandamos a varios de nuestros subordinados para que le digan a Jody que la reunión se está por dar, y creo que debió llegar hace mucho tiempo, pero me pregunto qué es lo que lo retrasara, decían los que eran compañeros de Jody, que se preguntaban qué era lo que retrasaba a su líder, pero Bander Decken solo dijo, como sea, estaré aquí.
Así que pueden entretenerme, dijo el que quería casarse con Shirahoshi, y todos estaban callados, pero con el grupo de Luffy, estaban en un tiburón, mientras que se alejaban del lugar que consiguieron mucha ropa para Nami. Por cierto Nami, ¿sabes qué pasó con los otros? ¿No estabas solo tú? Preguntó Luffy con curiosidad. Qué bueno que lo preguntas, de hecho, estaba con Franky y también Robin, pero ambos estaban en sus propios asuntos, que dijeron que tomarían una distinta ruta. Franky me dijo que quería conocer a la familia de Tom, su maestro, y que también le quería contar cómo vivió Tom-san, y que tenía que hacerlo solo, no podía decirle nada, después de todo, sabemos su historia, así que respete su decisión. Y en cuanto a Robin, dijo que en la isla Gyojin, o sea esta isla, tenía varias historias que tenían que ser revelados, y por eso también investigaría un poco, ya sabes, ella es nuestra arqueóloga, quiere saber todo lo que ocurrió en el siglo vacío, y me quedé sola en el lugar que me encontraron ustedes, respondió Nami mirando hacia Luffy, que estaba pensando, y habló. Bueno, no hay de qué preocuparse, el viejo es nuestro amigo, habló Luffy con diversión, no le digas viejo Mugi, es Neptuno-sama, decía Papagú gritando a Luffy, que estaba con diversión, mientras que todos iban hacia una sola dirección, pero viendo todo este lugar, me sorprende mucho. Oye abuelo, ¿cómo es que hay luz en este lugar, si estamos en el fondo del mar? Preguntó Nami con una sonrisa. No le digas abuelo vaca, gritó Papagú que le había mordido la cabeza a la peli naranja, que seguía con una sonrisa, pero después Papagú se dio cuenta que fue un gran error, porque segundos después, estaba tirado con varios golpes que le dio la peli naranja, que estaba sin interés. Perdóname, dijo Papagú con mucho dolor, no tienes de qué preocuparte mi pequeño subordinado, decía Neptuno hacia Papagú que recibió su merecido, y después siguió hablando. Y en cuanto a tu pregunta niña, es muy fácil de responder, este lugar, este mismo pedazo de isla en la que formamos nuestro hogar, este es el único punto donde llega la luz del sol, y es por esa razón que los gyojines empezaron a vivir aquí hace mucho tiempo. Uno descubrió este lugar, y otro vino para quedarse, y así fue el inicio de esta isla. Uno de mis antepasados lo había descubierto, había noche, y después había también día. Aunque estábamos en el fondo del mar, la luz del sol de la superficie podía llegar en este lugar, así que decidimos quedarnos en este lugar, pero también ayudan las grandes raíces de los árboles que transfieren la luz al fondo del mar, habló Neptuno asintiendo. ¿Los transfieren? ¿Acaso los árboles tienen 10.000 metros de largos? Preguntó Nami un poco intrigada. Exactamente, algunos trataron de encontrar una explicación a ese fenómeno, los que crearon esa burbuja que cubre nuestra isla llegaron a la conclusión de que son árboles mítico que transfieren la luz del sol que está en la superficie. Esos árboles pueden disfrutar de las cosas que están en el fondo del mar, ellos a la vez proveen el aire en el fondo del mar, y es por eso que aquí no existe la presión, pueden estar como en la superficie, respondió Neptuno asintiendo. ¿Se podría decir que son como los jefes de Magrove que están en Shabondi, verdad? Preguntó Usopp con curiosidad, pero un Luffy dijo, viejo peludo, tengo hambre, ¿cuándo llegaremos? Preguntó el Mugiwara que no le importaba cómo la luz llegaba hacia la isla Gyojin. Oye, no le digas así, gritó Papagú muy fuerte, jajajajaja, no te preocupes mi pequeño subordinado, la verdad, es algo interesante cómo me tratan estos piratas llamados los Mugiwara, así que no pasa nada, pero respondiendo a tu pregunta niño, ya estamos por llegar, habló Neptuno que estaba con diversión, pero mira este lugar, decía Luffy asombrado, incluso sus nakamas estaban sorprendidos por lo que estaban viendo con sus propios ojos, porque estaban por ir hacia un lugar que ningún pirata ha ido todavía. Miren todos, esa es la entrada, habló Neptuno asintiendo. Vamos, vamos, hay carne del otro lado, decía Luffy con emoción, y también los Berries, siguió Nami con alegría. Sí, Nami, ustedes son muy codiciosos, espero que no se me pegue sus cosas, decía Usopp que estaba mirando hacia la entrada, porque segundos después, Neptuno había tocado un botón, mientras que del otro lado alguien dijo, ¿quién es? Soy yo, Neptuno, y tengo que entrar, habló el rey
rey que estaba muy calmado, Neptuno-sama, ya le abro, decía la voz que estaba sorprendido, no me esperaba eso, dijo Nami un poco sorprendida, pero no porque el rey Neptuno los hubiera llevado hacia el lugar en el que estaban ahora, sino porque era como entrar hacia una pequeña casa, porque estaba tocando un timbre, y eso la descolocó un poco, pero el rey le dio algo a los Mugiwara, y parecía un cactus rosado. ¿Qué es esto? ¿Acaso se come? Preguntó Luffy con curiosidad. Jejejejeje, qué divertido eres niño, pero no es para que te lo comas, respondió Neptuno con diversión. Nada de eso Luffy chi, se le dice una burbuja coral, con eso puedes crear burbuja fácilmente, habló Kaimi con una sonrisa. A ver, dijo a Luffy que lo había presionado, y empezó a crearse la burbuja rápidamente, hasta que se había creado en todo el lugar que ellos estaban. Qué útil, esto nos servirá mucho, decía Usopp con diversión. Sí, la verdad, me parece algo muy útil, decía Nami asintiendo. La mayor parte del castillo está lleno de agua, así que necesitarán burbuja para estar ahí, habló el rey con una sonrisa, y segundos después, algo se había pegado hacia el que ellos entrarían. Bien, como todos están listos, vámonos, habló Neptuno con diversión, y todos dijeron, ¡ay!, porque ya estaban listos. Y cuando entraron hacia el lugar que los llevaría hacia el castillo, vieron que una corriente los llevaba a toda velocidad. Esto es impresionante, como el tobogán que nos llevó hacia la casa de Papagú, decían los Mugiwara con diversión. Sí, sí, esto es emocionante, decía el nombrado que estaba con diversión, porque estaban por hacer historia, porque nunca fueron hacia el castillo, y habló. Creo que con esto, me volveré más famoso, decía Papagú con una sonrisa. Sí, eso creo, habló que Kaimi que estaba nerviosa, tu cara dice otra cosa, Papagú-san, habló Brook mirando hacia quien lo había llevado hacia el Might Café de las Sirenas, pero siguieron avanzando hasta que vieron una luz que los envolvía, ya estamos cerca, dijeron todos con diversión, porque segundos después, llegaron hacia el castillo. Ya estamos aquí adentro, espero que todos lo disfruten, decía Neptuno con diversión. Sí, por fin, pero esto, es algo que jamás pensé en ver, decía Nami sorprendida. Esto sí que es impresionante, que algo así esté debajo del agua, como que es un gran desperdicio, siguió Usopp con confirmación. Qué genial, esto es asombroso, no puedo creerlo, decía Luffy emocionado por ver el castillo, porque era algo impresionante. Me pregunto, si es esto se compara con la casa de Papagú, dijo Brook mirando en todos lados. Oye, no lo compares. Estando aquí, es obvio que mi casa es promedio, dijo el nombrado un poco molesto, porque estaban comparando su casa con este hermoso castillo, y todos estaban cruzando sobre unos escalones que llevaría hacia el castillo del rey. Lo cual estaba haciendo que todos se emocionen. No hago esto por nadie, solo estoy interesado por ustedes, porque son una banda de piratas novatos que se puede medir con cualquier grupo de piratas, incluso de nuestro protector, que es Shirohige, decía Neptuno con una sonrisa. Oh, el viejo, sí, lo conocí, estaba con mi hermano Ace, jejejejejeje, combatimos juntos cuando Ace iba a ser ejecutado, decía Luffy que quería contar todo. No, espera un momento Mugiwara, lo contarás, cuando estemos comiendo en el gran banquete, quiero oír toda la historia, porque tal vez haga un libro, eso, un libro, decía Neptuno asintiendo, un libro, y es rico, preguntó Luffy emocionado, ¿le pasa algo a tu capitán?, preguntó Neptuno hacia Nami, que solo dijo, la verdad, no, solo que tiene hambre, él no piensa con la cabeza. Solo piensa con el estómago, y dice que no es un héroe, porque los héroes siempre tienen que compartir su banquete, y él no quiere compartir su comida, y que es un pirata, porque así se queda con toda la carne, respondió Nami mirando hacia el rey, que le salió una gota estilo anime, pero también, le intrigaba mucho de cómo pensaba el pequeño capitán Mugiwara, pero en la entrada, una voz decía, el rey Neptuno ha regresado, abran la puerta, decía la voz con seriedad, y la puerta se abría lentamente. Y del otro lado, había varios guardias que solo dijeron, bienvenido, Neptuno-sama, y lo dijeron en sincronía, jejejejeje, sí, he vuelto, y traje invitados, respondió el rey que estaba sintiendo hacia toda su tropa que estaba en su castillo, que seguía en el mismo lugar, sí, carne, decía Luffy que estaba emocionado.
Jeje, sí, decía Neptuno que miraba con diversión hacia Luffy, que estaba emocionado por comer, y parecía que ya no podía esperar más. Ese Luffy, me gustaría decir que no lo conozco, pero es nuestro capitán, y su cabeza vale mucho beris, decía Nami suspirando, ¿verdad que sí? Y además es hijo de Dragón el Revolucionario, me pregunto qué pasará por su cabeza, se preguntó Usopp con curiosidad. Por cierto chicos, también traje a uno de ustedes, ya saben, a uno de su tripulación, habló Neptuno que estaba pensando en el Mugiwara que trajo al castillo, ¿quién podrá ser? Se preguntaron todos para sí mismo, porque faltaban algunos de sus nakamas, pero Neptuno dijo, sí, es alguien que dijo que no era un guerrero, ni tampoco héroe, él era un pirata, tal como lo dijiste niña, le dije que si quería beber algo de sake. Y aceptó rápidamente, le pregunté si esperaría a que los trajera, pero él dijo que los piratas beben siempre, y que los héroes esperan a otros héroes, sonaba un poco egoísta, decía Neptuno pensando en el Mugiwara que trajo, es oro, dijeron los que ya dedujeron quién estaba en el castillo, porque sonaba como él, pero Neptuno dijo, sí, lo tengo, se llama, Sori, dijo el rey con confirmación, se llama Zoro, gritaron Nami con Usopp. Porque ni siquiera era el nombre que dijo el rey, que solo dijo, jejejejejeje, sí, Zoro, me equivoqué, decía el rey con diversión, con que aquí está Zoro, y ya está bebiendo, ¿qué más da? No le den carne, que se llene con su sake, habló Luffy emocionado, ah, estos dos piensan en tonterías, decía Nami suspirando, y lo dices tú, decía Usopp que estaba suspirando. Porque Nami también pensaba en sus propios intereses, pero así están las cosas, pero ahora, bienvenidos a mi palacio, dijo el rey con confirmación, mientras que se sentaba en su trono, y todos estaban con diversión, en donde rayos se había metido, Neptuno-sama, gritó un anciano que parecía ser consejero del nombrado, que solo dijo, bueno, salí para contactar con los Mugiwara, respondió el rey que parecía ser un niño que le estuvieran regañando, ¡guau, qué patético se ve! Dijeron los Mugiwara mirando como el rey estaba siendo regañado, mientras que Neptuno solo decía, me disculpo, siempre tú, porque no piensas por un segundo, ¿qué pasaría si alguien atacara el palacio? ¿Te imaginas eso? Usted no estaría aquí para poder batallar, incluso Shirahoshi estaría en peligro, y todo porque usted fue a invitar a unos piratas que les pueda contar sus aventuras, decía el anciano consejero del rey, mientras que el nombrado solo decía, pero no ocurrió nada, estoy de vuelta, así que no volveré a salirme sin avisar, decía Neptuno deprimido, ¡guau! Lo regañaron, decían los Mugiwara mirando hacia el rey sin mucho respeto, Neptuno-sama, no se humille, usted es mi héroe, decía Papagú en voz baja, porque su máximo ídolo estaba siendo regañado como si fuera un don nadie. Vamos rápido, tengo hambre, decía Luffy suspirando, pero después, empezó a olfatear algo delicioso, lo cual era increíble, porque el castillo estaba cubierto de agua, oh, comida, no tengo que estar aquí, tengo que comer, decía Luffy que se había desligado de la burbuja en el que estaba con sus compañeros. Porque no quería seguir escuchando cómo regañaban al rey, él solo vino al castillo por comida, y eso estaba buscando ahora mismo, pero con el rey, ya me he disculpado, pero dejando eso a un lado, traje invitados, y son los Mugiwara, los recuerdas verdad, su capitán Luffy, fue quien entró en la batalla de Marineford, y combatió codo a codo con Shirohige, decía Neptuno con emoción, sí, pero jamás pensé que de verdad los traerías, pero bueno, estamos listos para el banquete. Banquete que nos pediste hacer, respondió el que estaba regañando al rey, que miraba en todos lados, y dijo, por cierto, ¿en dónde está mi hija?, preguntó Neptuno con curiosidad, Neptuno-sama, ocurrió otra vez, Vanderdecken está mandando sus mensajes, habló el anciano con seriedad, pero ¿qué hacen ustedes?, deben de proteger el castillo. Y también buscar a ese sujeto, no pueden dejar el castillo solo, decía Neptuno con seriedad, eso mismo te digo a ti vaca, fuiste tú quien dejó el castillo en primer lugar, por esa razón te digo que no debes de hacerlo, ¿qué pasaría si no pudiéramos contener los ataques de ese loco de Vanderdecken? ¿Acaso lo pensaste cuando dejaste el castillo?, gritó el anciano muy fuerte, lo lamento mucho, en serio lo digo, no volveré a salirme, decía Neptuno en voz baja, y estaba agachado,
¡Wow! De nuevo lo están regañando, decían los que iban a ir hacia un gran banquete, no sé cómo vean las cosas ustedes, pero creo que nos harán esperar un buen rato, decía Brook suspirando. ¿En dónde está Luffy?, preguntó Nami con curiosidad, porque no encontraba a su capitán problemático en ningún lado. En serio se perdió, pero si estamos en un castillo lleno de agua, decía Usopp impresionado por lo que hizo su capitán para perderse. Ese Mugi, ¿acaso no sabe que no puede merodear así como así en el castillo de Neptuno-sama?, dijo Papagú mirando en todos lados, pero con Luffy, carne, vamos, tengo mucha hambre, no vine para ver un castillo, tengo hambre, porque nadie piensa en mí, decía Luffy que se paseaba por todos lados en una pequeña burbuja, mientras se guiaba solo por su olfato nada más, y estaba con una gran sonrisa, y decía, no puedo equivocarme, esta carne es de un rey marino, apuesto que está deliciosa, espérame carne, ahora voy, decía Luffy con estrellas en sus ojos, y le salía mucha saliva por el hambre que tenía, vamos vamos vamos, por aquí, y luego a la derecha, es tan fácil. Decía Luffy con diversión, jejejejejeje, veo la entrada, sí, decía Luffy con diversión, porque su burbuja había desaparecido cuando había entrado hacia la puerta, oh, pero qué interesante, no hay agua por este lugar, pero eso no importa, huelo la carne todavía, decía Luffy con diversión, y empezó a caminar, pero en una puerta, unos gyojines empezaron a tocar la puerta, pero nadie respondía, Shirahoshi-sama, está su comida aquí, decían los que se encargaban de darle comida a la princesa, que no respondía, esa puerta tiene muchas armas, decía Luffy confundido, porque parecía que estaba siendo atacada de distinta manera, ¿será que esa Shirahoshi, es un monstruo marino?, decía Luffy que estaba muy intrigado por cómo podría ser el llamado Shirahoshi, pero con la nombrada, solo dijo a Chu. Y miro en todos lados, porque eso la sorprendió un poco, ¿estás resfriada?, preguntó Naruto con curiosidad, en el fondo del mar, no lo creo, aunque sí escuché de eso, pero no, la verdad no, no tengo un resfrío, decía Shirahoshi un poco sorprendida por lo que había pasado recién, tal vez alguien habló de ti, o también se acordó de ti, pero quién sabe, habló Bonchan asintiendo, pero dejando eso a un lado, solo miren esto, este lugar lo llaman el bosque marino, habló Shirahoshi que estaba con una gran sonrisa, y Bonchan con Naruto estaban sorprendidos, porque era como ver un bosque, pero en el fondo del mar, no puedo creerlo, mira cuántos barcos, decía Bonchan sorprendido, ¿verdad que sí? Aquí está el bosque marino, y también se le conoce como el cementerio de los barcos. Aunque no se usa mucho ese apodo, salvo que seas un pirata, porque para nosotros, este lugar es solo un bosque en donde los barcos, vienen para descansar, respondió Shirahoshi con una sonrisa, pero es algo impresionante todo esto, decía Naruto mirando en todos lados, porque había varios barcos de años atrás, otros ya estaban deteriorándose lentamente, y también había varios peces en el lugar, incluso algunos más grandes que los mismos barcos que estaban en ese lugar, Naruboy, mira, es el Somi, decía Bonchan apuntando hacia una dirección, lo sabía, vamos Shirahoshi, es nuestro pequeño barco, decía Naruto con diversión, con que aquí estaba, habló Shirahoshi que estaba con diversión, pero vieron a dos personas que estaban en el mismo lugar, oye oye, Frankie Boy. Decía Bonchan con diversión, Nani, pero si son, Bonklai con Naruto, ustedes también vinieron buscando al Somi, decía Franky con diversión, jejejejejeje, mira mira mira, decía Bonchan mirando hacia el Somi, no puedo creerlo, oye Franky, me sorprende que puedas estar bajo el mar, y también que puedas respirar, nosotros usamos una burbuja, decía Naruto mirando hacia su compañero pirata, que solo dijo, soy más que solo un humano, soy perfecto, decía Franky con diversión, pero ¿quién es ella?, preguntó Franky mirando hacia la enorme sirena, que cuando quiso decir quién era, un gyojin dijo, Shirahoshi-sama, dijo el gyojin sorprendido, hola, he salido para dar un paseo con Naruto, habló la princesa con una sonrisa, princesa, Nani, dijo Franky sorprendido por quien estaba en su presencia.
Oh, ella, sí, su nombre es Shirahoshi, quería pasear por este lugar, y la traje conmigo, aunque hay un idiota que la molesta, y cuando lo encuentre, lo mataré, habló Naruto estoicamente. Bueno, dijo Franky sin saber qué más decir, porque sabía el historial de Naruto, porque había batallado con los almirantes, y también los Chichibukai, y también combatió con Shirohige, el actual rey del mar, y decir cómo lo mataras si no lo puedes encontrar, eso sería estúpido, porque Naruto ya era un monstruo antes de conocerlo, y que ahora esté con Luffy, que elevó sus habilidades muy rápido, estaba seguro que él también hizo lo mismo, y ambos estaban bajo las enseñanzas de Rayleigh, el vicecapitán del rey de los piratas. Shirahoshi-sama, ¿está bien que usted esté lejos de su castillo?, preguntó el Gyojin un poco preocupado. Como dije, estoy con Naruto, y también Kurama con Bonchan, y más Kurama, porque es el hijo de un dios, habló Shirahoshi con una sonrisa. ¿Un dios?, preguntó el Gyojin mirando hacia un pequeño zorro, que solo dijo, ¿qué pasa mortal?, ¿acaso dudas de mi poder?, preguntó Kurama con curiosidad. Bueno, pues no lo sé, respondió el nombrado no muy convencido de que Kurama sea el hijo de un dios todopoderoso, aunque no lo creas, lo es. Kurama vino de las estrellas, del mismo sabio de los seis caminos, y yo, soy su compañero de batalla, respondió Naruto asintiendo. Exactamente, aunque hubo algunos problemas en nuestra relación, pero eso quedó en el pasado, habló Kurama que estaba mirando hacia el Gyojin, que no sabía qué pensar, y solo dijo, no sé de qué me están hablando, pero debe de ser cierto. Pero más hacia ti, hijo del rey, habló el Gyojin mirando hacia Naruto, que lo miró sin interés, porque todos de verdad creían que era el hijo del rey de los piratas, lo cual no era cierto, pero eso ahora le daba igual. Hijo del rey, es cierto, también me había enterado de eso, claro, ¿cómo se me pudo olvidar eso? Claro, Goldie Naruto, eres ese pirata, decía Shirahoshi que estaba sorprendida por ver al hijo del rey de los piratas. Bueno, creía que dirías eso cuando nos vimos por primera vez en el castillo, como dijiste mi nombre, pensé que también me dirías eso, habló Naruto con una sonrisa. No puedo creerlo, decía Shirahoshi que estaba sorprendida. La verdad, Naruboy, eres asombroso, así que no tienes por qué decir, claro que no soy el hijo del rey, ¿por qué superarás a tu padre?, dijo Bonchan levantando el pulgar. Oye, vaca, sabes que todo eso fue inventado, decía Naruto en voz baja. Lo sé, pero vamos, todos ahora saben que eres alguien muy peligroso, con el nombre del rey de los piratas detrás de ti, los subordinados que algún día Luffy y tú tendrán, será gigantesco, decía Bonchan asintiendo. Bueno, eso es verdad, sabes, también pensé en eso horas atrás, así que estoy de acuerdo contigo, habló Naruto asintiendo. Claro que si Naruboy, los Mugiwara serán poderosos, y estaré de parte de ustedes, y será asombroso, decía Bonchan que estaba girando a toda velocidad. ¿Ese sujeto, quién es?, preguntó el Gyojin con curiosidad, porque era muy alegre el pirata que estaba con el hijo del rey. Bueno, creo que es un amigo que Luffy, nuestro capitán que batalló en la guerra de Marineford, trajo con él de Impel Down. No tuve la suerte de conocerlo, pero, mis otros nakamas sí tuvieron ese privilegio, porque me dijeron que él se había sacrificado en Arabasta, para que mis nakamas pudieran seguir sus aventuras. Si ellos confiaron sin dudar en él, yo también confío en él, respondió Franky mirando hacia Von Clay, que estaba hablando con Naruto, y el nombrado le respondía, no puedo creer que el hijo del rey esté siguiendo a un capitán del montón, decía el Gyojin que miraba hacia Naruto, porque un hijo del rey no debía seguir a un novato pirata de la nueva generación, ¿sabes? No deberías juzgar a un libro por su portada, así dice un dicho muy famoso, porque nuestro capitán, que parece solo un niño viviendo una vida de pirata, es nada más ni nada menos que el hijo de Dragón el Revolucionario. Habló Franky con diversión. Sí, que... gritó el Gyojin sorprendido por esa noticia. Ja, estaba seguro que no sabías de esa información. Luffy es el hijo de Dragón el Revolucionario, y también nieto del Garp el héroe de la marina, y también se crió con el otro hijo del rey, por Gas Díaz, así que un novato del montón no creo que sea mi capitán, decía Franky con una gran sonrisa. Bueno, me disculpo ante tu capitán Franky, maldición.
información, ahora entiendo por qué todo tu grupo está siendo bien vigilado por la Marina, estoy seguro que ahora mismo, están siendo seguidos como los mismos yonkos, decía el Gyojin que seguía sorprendido, no tienes de qué disculparte, todos nos subestiman siempre cuando nos ven, y más a nuestro capitán Luffy, pero él, es al que seguiría sin dudar. Todo lo que hace Luffy, siempre salva a muchas personas, lo hizo con mi lugar de origen, también vi con mis propios ojos cuando Robin estaba en peligro, ellos fueron a rescatarla, incluso nuestra navegante lo sigue sin dudar, no hay más otro capitán como el que tenemos, decía Franky asintiendo, eres alguien que vivirá muchas aventuras, yo los estaré apoyando sin dudar, después de todo, ahora quiero ver hasta dónde pueden llegar ustedes, me intriga mucho el saber cómo llegarán hacia el One Peace, decía el Gyojin con una sonrisa, créeme, es el objetivo, aunque yo, solo tengo una meta, crear un barco capaz de atravesar los siete mares ida y vuelta, cuando lo consiga, podré decirle a mi maestro Tom San, que lo he conseguido, tu legado sigue intacto, habló Franky con una sonrisa, sí, con nuestro don. Me alegra que mi hermano haya encontrado a un buen discípulo, habló el Gyojin con una sonrisa, somos dos, uno está en Water Seven, si Luffy algún día es el rey de los piratas, te llevaré para que lo conozcas, habló Franky con una sonrisa, claro, estaré esperando ese momento, porque también quiero ver qué pasará cuando alguien ocupe ese trono que dejó el rey de los piratas años atrás, respondió el hermano del maestro de Franky, mientras que estaban con diversión, por cierto Franky, ¿qué estás haciendo? Preguntó Naruto con curiosidad, que no lo ves Naruto, le haré algunas reparaciones, y también algunas modificaciones, eso que nos pasó horas atrás, no nos sucederá de nuevo, cada lugar que visitemos, estará con otros problemas, y mi deber como mecánico del barco, es modificar cada cosa que nos suceda. Para que nuestro segundo viaje por el mundo, sea muy fácil, respondió Franky con una sonrisa, oh, eso suena interesante, porque eso es verdad, ¿y qué pasó con los otros, o acaso estás solo? Preguntó Naruto con curiosidad, no, la verdad no estaba solo, estaba con Nami y también Robin, Nami se quedó en la ciudad comprando ropa, mientras que Robin, dijo que analizaría todo lo que encuentre del siglo vacío en la isla Gyojin, respondió Franky mirando hacia Naruto, que estaba pensando, ¿qué pasa? Preguntó Franky con curiosidad. Bueno, Franky Boy, Naruto está pensando en que tal vez deberían estar pensando en ir hacia el nuevo mundo, pero todos están de turismo, y eso le hace preguntarse si él también debería estar husmeando por ahí, respondió Bonchan con una sonrisa, y Franky miró hacia Naruto. Que solo dijo, la verdad, eso que dice Bonchan, es verdad, estaba preocupado por ustedes, pero cada uno está en su propio asunto, si ustedes están actuando con mucha tranquilidad, creo que también deberé holgazanear por ahí, eso creo, decía Naruto sin saber qué más decir, la verdad, las modificaciones durarán solo horas, uno debe encargarse de buscar a nuestros nakamas, y traerlos hasta aquí, habló Franky mirando hacia Naruto, que estaba sin interés, en serio Naruto, oye, necesitamos que todos estén juntos, vamos, debes hacerme ese favor, los otros no son serios, solo andan por ahí, causando problemas, decía Franky suspirando, la verdad, en eso tienes mucha razón, así que los reuniré, pero también, estoy buscando a un ser, así que Shirahoshi, vamos, tenemos que ir hacia un lugar. Tal vez ahí podamos resolver tu situación, habló Naruto con una sonrisa, Vander Decken, dijo la nombrada con seriedad, sí, respondió Naruto asintiendo, nos vemos Franky Boy, habló Bonchan asintiendo, ese chico es alguien interesante, dijo el Gyojin mirando hacia Naruto, sí, estoy seguro que a nuestros nakamas le toma como un segundo asunto, ahora mismo, está buscando al que acosa a la princesa, decía Franky con diversión, ¿crees que matará a Vander Decken? Preguntó el Gyojin con curiosidad, créeme, lo hará, Naruto es como la oscuridad de nuestra tripulación, y ahora nadie lo detiene, respondió Franky que estaba listo para hacer las modificaciones al Sony, pero en otro lugar, un Vander Decken decía, ¿hasta cuándo estaré aquí? No viene Jody, gritó Vander Decken con furia, pero uno de los Gyojines dijo,
Algo ha pasado, trajimos a Cody-san, pero, decía el Gyojin que puso en el suelo al nombrado, porque estaba sin vida, pero que, dijeron todos incrédulos, porque el Gyojin más fuerte de su grupo, había perecido como si nada, esto hicieron esos humanos que se fueron de aquí, preguntó uno de los subordinados del Gyojin que ahora estaba muerto, no lo sé, lo encontramos en el mar flotando, pensábamos que estaba viendo hacia una dirección, pero estaba muerto, respondieron los Gyojines que fueron por Jody, que ahora mismo, estaba sin vida, pero unos humanos no pueden hacer eso, decían todos, eso significa, que hay alguien fuerte en la isla Gyojin, maldición, díganme, ¿qué harán ustedes? Jody pereció, ¿quién tomará su puesto? Porque si hay alguien que tomara su puesto, quiero saber, ¿cuáles son las condiciones para hacer la alianza? Preguntó Van der Decken con seriedad, porque quería actuar rápido, porque si alguien muy fuerte ya estaba en la isla, no quería que se volviera su enemigo, no ahora que estaba cerca de alcanzar su objetivo, yo tomaré el mando, habló el que parecía un pulpo azul, que estaba con seriedad, mientras decía, Jody, juro que encontraré al responsable que te hizo esto, y lo mataré en tu nombre, no, grabaré tu nombre en su estúpido cadáver, gruñó el que ahora sería el nuevo líder de los piratas Gyojines. Y Van der Decken estaba con una gran sonrisa, porque la hora había llegado. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis ninjas y pirata, el próximo capítulo se vendrán las peleas, bueno más o menos, ya estoy escribiendo algunas cosas cuando salgan de la isla Gyojin, y otras cosas más, la de Dressrosa es muy amplio también, y como dije, One Piece es largo, pero espero que les haya entretenido que es lo importante, cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.